you do this? Bueno, ¿cómo andan? Hola. Acá estamos con Leve. Bueno, vamos a comenzar otro videito para YouTube. Sí, estamos en el. Venimos al encuentro de F12. Sí, el noveno aniversario. Sí, nacional. Sí, así me dijo Cristian, que fue el que nos invitó acá al evento, que tiene un R12 que está impecable. Sí, ya sí. Próximamente se viene nota con ese 12 el canal. Bueno, ¿dónde, hoy nos encontramos? En Villa Rumipal. Villa Rumipal. A la orilla del lago, como no pueden, no sé si lograrán ver, ahí les enfoco bien. Miren lo que es esto. Cuando tiene el dron, ese es el auto que nos lleva a todos lados. Es de mi suegra y de mi cuñada. Miren, oh, bien, hermosa bien, acá. Y me hicieron dejar el auto acá los chicos. Así que esta está espectacular, un dos más lindo que otro. Bueno, miren, acá estamos al lado de una pista de aterrizaje, miren los aviones pasan por acá, nos vamos a ver. Vamos, que está la EVE, con la cámara ahí estuvimos recién sacando un par de fotos y haciendo un par de tomas ahí, pero miren acá. Miren todo esto. La verdad que está muy lindo el camping, lo recomiendo para que vengan. Estamos en el estamos en el Club Municipal de Villa Rumipal. Acá vive Army Visual. Después búsquenlo en las redes, acá se lo dejo para que vayan y vean el trabajo que hace, que alta foto saca. Y hace poco hizo una juntada por acá, no sé verdad dónde habrá sido, pero creo que fue por acá cerca. Y estuvo explotado, la verdad que estuvo muy buena. Así que felicitaciones, bro, no pudimos ir, tuvimos que hacer estas cosas. Y acá tenemos los amigos acá, que yo creí que no estaban sueltos, pero están atados. Y ahora hay un montón de casillitas, todo esto. Mucho. Sí, bueno, tienen los asadores separados. Para mí tienen el lugar específico, como digamos, casilla de un lado, carpa de otro. Claro, está todo bien distribuido. Acá de este lado, porque se ve todo casilla, y de aquel lado todo carpa. Claro, por eso, tal cual. Y bueno, ustedes no se imaginan la cantidad de dos. Si quieren, nos cansamos de filmar. Ya recién arrancamos y yo me cansé de caminar. Así que ahí les muestro un poco. Y nos quedan todavía 2 días más. Sí, falta una banda, así que. A ver qué onda, cómo se va dando esto. Ahí les muestro un poco, miren. Pues miren la cantidad de R12 que hay, la verdad que hay un montonazo. Por acá hay una banda, miren, por ahí hay mucho más, y acá se van a juntar en el camping ellos hoy, a comer, a todos a comer. Esto es lo que se respira en un nacional, mirá, esto se respira, carne, amigo, y asado. La verdad es que está muy bueno. Este 12 tiene toda la publicidad de lo que sería el evento. Muy bonito. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Mi nombre es Guillermo Arnija. Estamos. Que nuevo, boludo. Qué escureado, qué boludo, este chico. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. R12eros y R12eras. Estamos acá en la localidad de Villa Rumipal, provincia de Córdoba, Argentina. Y bueno, estamos en este noveno encuentro del Renault 12. Nada más y nada menos que el Renault 12. El vehículo que nació acá en Córdoba. Hoy se vuelven a juntar todos en esta provincia. Así que esperamos que todos estén disfrutando del día, que pasen de la mejor manera todo, que compartan con la familia y que lo disfruten. Desde ya agradecemos a todos por haber venido acá, desde lo que es la comisión organizadora, el club en general. Bueno, le damos la bienvenida y la mejor onda para todos, que disfruten de la mejor. Y bueno, esperamos tenerlos siempre y que nos sigan acompañando por todo el país en cada uno de estos encuentros nacionales. ¿Cómo estás? Mi nombre es Maximiliano. El mío es Maximiliano. Somos del Club Renault 12 Córdoba. Estamos ahora en el noveno nacional. Se hizo esperar mucho y bueno, encontramos acá a Rumipal para alojar y bueno, gracias a Dios nos acompaña el clima y bueno, y la gran pasión por lo que es el Renault 12, y acá estamos viviendo lo que es esto con toda la gente que ha venido, bueno, de Tucumán, Paraná, Buenos Aires, Santiago del Estero, y siguen llegando todas las provincias, gracias a Dios, vengo a Armos, así que bueno, gracias a Dios. Miren, acá están vendiendo un 12, como todos tienen 12, todos saben.
Son un montón de autos. Me dice 12 brackets, está hermoso. Muy bonito. Este también no tiene freno con las cuatro ruedas, lo estoy viendo recién. A ver que están todos muy bonitos. En este viene un Cristian, creo que tengo entendido que venía en un azul, me dijeron. Y este gris es todo de acá al lado. ¡Foo! Thank you.
Miren. Bueno, gente, estamos mirando con el teléfono. Sí, nos está fallando un poco, la verdad, no sé qué le pintó. Pero bueno, gracias a Dios que le sabemos meter mano y que le estamos acá en marcha todavía. Que bueno, que le ponemos toda la mejor onda y se está solucionando cada rato el teléfono. Sí, la verdad que una cosa de loco. Pero más allá de todo eso. No, muy guay. Muy bueno, la verdad. Una masa. Sí, miren, le voy a poner una toma del dron para que vean lo que es esto. Miren la cantidad que hay de auto, es una cosa de loco. Miren, ya. Y un 12 más lindo que otro. Sí, pero. Así están todos los 12. Muchas gracias. Sí, pero ustedes miren que está ahí, ahí está Cristian, que es el que nos contrató acá, el Dino R12, que está hermoso. Lo... Quiere bajarlo más igual. Bueno, pero lo que le pasa es. Es que le pasó a Cristian, me contaba que cuando el camión que traía el repuesto chocó y se dio vuelta, así que por eso tampoco llegó el repuesto acá. Miren lo que está esto, por ejemplo le muestro este. Bueno, que está R12. Acá tuviera Luca y Lauti, que son los que tienen R12 allá en Córdoba, se mueren, chicos. Miren cómo está esto. Faltan las naves de ustedes acá, Miren lo que está este Alpine. Es el que sale en la maquetita de saludarlo, la verdad que está una cosa de loco, cabrón. Puede estar tan lindo. Miren el trabajo de pintura que tiene este auto. Como para que me puedan apreciar un poco, miren. Miren lo que es. Miren la perfección de color que tiene este. En el interior. No sé si logran ver ahí. Miren lo que está esto, por Dios. Miren el de atrás. Único. La verdad es único. Bueno, igual que todo lo que están, porque no es el único auto. Es un montón que están hermoso, miren el 9 este. Esa trompa del 9 era más linda. Bueno. Acá nos venimos a sentar una orillita, acá al frente nuestro. Miren lo que. Miren la visión nuestra acá al frente, miren. ¿Me entienden? Es solo un evento de 12, miren. Es que hay 12 de todo el país. 12 sí, 12 de todo el país, del sur. De todos lados. Hay uno que se vino de Mendoza, en Neuquén, La Pampa, estaba escuchando ahí. La verdad que. Este es el hotel donde estamos. Está hermoso, muy fachero. Así que bueno, ahora nos estamos yendo para la cena. Vamos a ver qué pinta. ¿Ven? Y en ese pie estamos nosotros. Este le debe ir. Y bueno, vamos a ir nomás, ¿vale? Vamos a ver qué onda. Miren. Ahí están todos los 12, ahí estamos recién tirando el dron. Y acá al frente, acá, en el Club Náutico y Deportivo Rumipal, está toda la fiesta. Recién terminamos de cenar, digamos, miren dónde me encontró. Miren la cantidad de R12 que hay. Guarda, mira, mira. Y ahí está Cristian.
Bueno, miren por atrás toda la gente que hay, la verdad está llenísimo de todo. Bienvenidos, estamos todos aquí participando del noveno encuentro nacional de Renault 12. Finalmente, el noveno encuentro nacional de Renault 12. Felicitaciones, Club Renault 12 de Córdoba. Un fuerte abrazo para ellos. Tenemos este presente, que queremos que lo armen, así se lo muestran. No sean malos y no lo vayan a armar en casa. Y bueno, espero que les guste y muchas gracias por el Nacional que nos está dando. Y vamos a estar. Miren el presente que armaron los chicos, acá miren lo que es el regalo, la verdad. Y tuvimos la fortuna de que Pedro esté en ese evento. Conocimos su auto, una persona maravillosa. Acá todos los chicos están hablando y haciendo el homenaje a Pedro, que fue el dueño de la R12 Alpine Negra. Así que están todos homenajeando a él, la verdad que bien merecido lo tiene. Vean toda la gente que hay, la verdad, miren. Está repleto, repleto. Bueno, miren, se armó la joda acá. Pulso. Empezamos a ver. Bueno, ¿cómo andan? Acá estamos afuera del evento, digamos. Acá al frente tenemos el estacionamiento de los 12. Y afuera entre de premio, ya pasó todo. La verdad, que excelente noche, la verdad. Muy linda. Sí, todo. Postre, mesa dulce. Todo, todo. Lo que les busqué había. Así premio que... no recibimos porque bueno, no tenemos, no tenemos 12, pero ¿verdad? Tenemos 12, ¿quién vamos dice? A tener premio. Nos ganamos algún premio. Pero ver tantos 12, ¿no te dan ganas de tener uno? Sí, yo ya te dije. Sí, una break. Una 12 break, hermosa. Bueno, ¿cómo andan? Miren con el paisaje que nos encontramos. Sí, la verdad, estamos arriba del Cerro Rumipal. Está sí. Acá en el pueblo. Hoy es el día domingo ya. Sí. Recién está. Terminamos de grabar caravana. Sí. Y bueno, ahora en breve nos vamos para el evento. A terminar de grabar todo esto. Y bueno, espero que les guste. Bueno, ven, no sé si logran ver, pero miren, estamos acá arriba del cerro ya. Nos falta un poco más, pero sí, la verdad... No, vamos más. Estamos sin desayunar, nada, sí, no, porque rápido. Estamos de temprano hoy, pero bueno. Así que llegamos hasta acá, lo que cuenta es... Es importante, por lo menos llegamos. La verdad es que está muy lindo.
todo. Un hermoso paisaje, el evento, todo muy bueno, todo la muy gente lindo. Muy buena. Todo bien, por lo menos hasta ahora viene todo bien. Todo bien. Miren, vamos entrando al evento. Todo lo que vieron antes no era evento, esto es evento. Bueno, acá está la municipalidad de Villarrubipal, también colaborando con los chicos. Bueno, miren la cantidad de 12 que hay. Empecemos de vuelta. La verdad es que no vamos a terminar más de ver 12. Uno más lindo que otro, diferentes modelos, versiones, lo que le busque. Miren la modificación que le hicieron a este 12, miren ese capó. Está muy lindo. Alto laburo, la verdad. Miren el ploteadito que tiene el 12, ese, qué lindo que está. Qué bonito. Un fachero, che. Miren este. Oh. Bueno, este es Guille, uno de los organizadores del evento. Ah, claro, el otro es él también, no sé si este también. Y también, porque dijo que tenía cuatro. Sí. Así que seguramente son estos cuatro de él. No estoy seguro, pero ya lo van a ver en breve. Están todos muy lindos, yo les voy a hacer hablar a los chicos ahí cuando los vayas encontrando. Así se van poniendo un poquito el día de todo lo que hay. Hola, mi nombre es Matías, presidente del Club Renato C. Córdoba. Les comento que acá estamos en el Encuentro Nacional del 12. Recibimos más de 150 autos de todos lados. Con una totalidad, anoche tuvimos la cena. Fue más o menos 280 personas. La verdad que mucha concurrencia. Se ve que muy lindos autos. Valió la pena el esfuerzo. Mi auto es el rosadito, que está al lado del azul, con la calco del Nacional, promocionándolo. No me dijiste modificaciones, hiciste, compraste así, ¿hace cuánto lo tenés? La quería toda también. Bueno, mi auto es modelo 86. Ese se compró, estaba en malas condiciones. Se fue armando de poco, se pintó, empezó a mirar los nacionales, se hizo todo lo que es el interior. Y así se lo fue mejorando de poco. Ahora hace un mes atrás volvimos a pintarlo de nuevo, repintamos. Todo trabajo en casa, nada de chapista ni nada, pintado en el patio. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, estamos acá hoy el día domingo, ya a pleno. Es el último día de lo que vendría a ser este encuentro nacional. Bueno, estamos viviendo un día espectacular. Mejor día no nos podían haber tocado.
Estamos recibiendo ya las mejores máquinas de todo el país, a toda la gente de todo el país. Creo que está disfrutando, creo que estamos cerrando un fin de semana a pleno que hemos tenido. Después de tanto trabajo, tanta programación para esto. Y bueno, creemos que toda la gente está disfrutando, la está pasando espectacular, así que bueno. Desde ya estamos muy contentos nosotros, tanto Mati, la organización, todo. Mati, la verdad fue la verdad que Mati superó mucho más de las expectativas que teníamos. Fue algo que nos salió muy bien. La verdad, Mati, algo que planeamos mucho tiempo, 2 años de planearlo, la verdad que nos salió bien. Sí. ¿Estás contento? Decir, ¿estás sí. contento, sí? Ahora sí, vamos. Por supuesto, ahora estamos contentos. Ya estamos relajados, ya estamos tranquilos. ¿Sí? Sí, la primera parte ya la pasamos anoche. Estamos. Ahora disfrutamos. La prueba de fuego ya fue anoche. La cena, un espectáculo. Creo que una de las cenas nunca antes vista por todo lo que se puso, tanto en lo que fue salón, decoración, banda que hubo, entrega, menciones. Acá está mi vice, mi querido amigo, también cabeza de todo esto. Todo hola, suyo. Hermanito. Hola, hermanito. Buenas, ¿cómo andan? Acá andamos con Martincito. Sí, también venimos. Bueno, un evento hermoso, mucha gente, el clima hermoso nos acompañó, la gente, todos contentos, la cena de anoche, espectacular. Vení. ¿Quiere decir algo él también? ¿Quieres decir algo vos? ¿Quieres decir hola? Bueno, espero que todos hayan disfrutado, la verdad que nosotros la pasamos genial recibiéndolos. Y bueno, fuerza para Tucumán y lo vamos a acompañar para el año que viene, que seamos más de los que estamos ahora acá. Bueno. De verdad que ha sido un evento muy lindo, es gracias al esfuerzo de todos, la verdad que uno se ha sentido muy, muy contento, hemos puesto cada uno el granito de arena, desde los presidentes, la comisión, desde cada uno, así es que queremos darle gracias a todos los que han venido, el esfuerzo, las circunstancias, a pesar de todo, se pudo lograr, eso es hermoso, así es que por un año más, para el año que viene, se pudo hacer en Tucumán y bueno, colaborar. Gracias por todo y por el recibimiento que nos han dado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, uno más de acá del Club del R12, yo soy de Córdoba. Mi 12 hace 5 años, está en la familia. Excelente máquina. Hoy, bueno, en un nacional ante 150 vehículos y más de 300 personas. Con toda la movida, excelente todo. Hermosos días, todo. Y bueno, un agradecimiento a toda la gente que ha venido, concurrido, a pasar acá a este hermoso finde. Y más que agradecido con toda la colaboración de todo el mundo. Ya desde la gente que hace todo esto de filmación, la atención, hospedaje, nos acompañó el tiempo. Y bueno, y un lindo grupo que a pesar de todo compartimos un hermoso momento. Con alto y bajo, pero es causal de todo esto, de lo que concurre llevar un nacional. Muchas gracias y que tengan un hermoso día. Mira, ahí lo encontramos, el hermano ahí el que nos ayuda a hacer los roles en el video del día de ayer. ¿Qué tal? Soy Marcelo, tengo un Renault 12, modelo 94 y vengo de Villa San Nicolás, Córdoba. Bueno, está lo más original que se puede tener y trato de hacerle el mantenimiento básico nomás para que me lleve a todos lados y disfrutarlo cada vez que lo uso, simplemente eso. Hola, ¿qué tal? Me llamo Simón Mario Rezer, soy de la ciudad de Plotier, acá en el aniversario de, noveno aniversario de Renault 12, mi primera travesía con mi Break modelo 81 TS. Vengo haciendo un recorrido de 2.600 kilómetros aproximadamente, yendo por Chuelechuel, Viedma, Bahía Blanca, Santa Rosa, donde me hospedé, y de Santa Rosa salí con un grupo de amigos de hasta acá Villa Rumipal. La verdad que una experiencia muy grata, muy, muy buena, emocionante, ya que la cantidad de kilómetros que pude hacer con el auto y sin tener una pérdida de nada ni rotura de nada. Y la emoción de poder encontrarme con mucha gente que tiene la misma pasión que uno y tener sus opiniones y comentarios y experiencias durante el viaje, que también le sirven a uno, por más que no las haya tenido, para tenerlas en cuenta. Así que la verdad que muy orgulloso, mucha cantidad de autos, mucha gente no se la esperaba que iban a haber tantos autos en perfectas condiciones.
y muy buena la organización del club y del resto también, con su colaboración y apoyo que tenemos todos por esta pasión de los Renault 12. Así que bueno, acá les presento la Break modelo 81, la TS que viene desde mi tío. Esta Break la tenía mi tío Pablo de Bahía Blanca, así que viene medio de familia. Así que también es una emoción para toda la familia y saludo para toda mi familia, amigos y mi mujer que también me apoyó. Nos esperamos 2024 en Puerto Madryn a todos. Bueno, mi nombre es René Gómez, vengo de Santa Rosa, La Pampa. Es la primera vez que participo de un encuentro nacional y la verdad que excelente, porque bueno, la organización buena y nos acompañaron los días, fuimos muy bien atendidos, muy lindo el lugar y para mí, que es la primera experiencia mía, me he nutrido bastante de ver distintos R12, distintos estilos, compartir con la gente. La verdad que mucha camaradería. Listo. Mi nombre es Marcelo. Adrián. César. Somos de San Nicolás. Llegamos ayer con complicaciones, un viaje más largo de lo esperado, pero bueno, estamos acá. Vino más gente con nosotros, pero están descansando, haciendo otras cosas. Y bueno, disfrutando de lo que es el noveno nacional, organizado por los chicos de Córdoba. La verdad que se han pasado. Nuestras felicitaciones para ellos. Nos sentimos muy bien. Muy bien atendidos, sobre todo cómodos, que creo que es una de las cosas más importantes después de que uno viene viajando tantos kilómetros. Agradecido como siempre y bueno, un saludo muy especial a toda la parte del grupo nuestro que no ha podido llegar. Que se preparen para el año que viene. Hola, buenas tardes. Somos Club Pasión R12, somos de Rosario. Hoy vinimos a este noveno nacional acá a Villa de Rumipal. Hermoso lugar, hermoso el evento. Muy felices, horas de viaje, disfrute. Así que hoy estamos disfrutando una tarde buena, con amigos y mucho saludo para toda la gente que vino hoy, para nuestro grupo, que se esforzó como todos los meses a juntar, a acomodar los autos y a venir a traer a esta expo. Bueno, y preparándonos ya para lo que va a ser en la próxima, que va a ser en Tucumán. Saludos a todos, chao. Mi nombre es Michel Zimmerli. Yo soy de Puerto Rico Misiones. Bueno, vengo con los chicos de Paraná, con el amigo Daniel, que me invitó para venir, así que bueno, venimos a disfrutar con todas las máquinas bellas y trajimos la Break, la verdolada rabiosa, con la que hice la Ruta 40, junto a Daniel Kleinwin también, un amigo de Misiones. Así que estamos acá disfrutando del show y de la organización. La verdad que muy lindo. Agradecer a los chicos de Córdoba por la hospitalidad, por la amabilidad y bueno, esperando a ver el año que viene para ir a Tucumán. Hola, otra vez nosotros acá, esta vez presentando lo que es la familia, ¿sí? Familia de R12, familia de Fierrero, todo el público acá. Y en esta ocasión me han hecho el aguante a mí para poder traer todos los autos y que puedan estar todos. La familia, como siempre, haciendo el aguante, apoyando en todas las locuras fierreras estas. Ya te digo, somos un grupo fierrero. Así que bueno, desde ya quiero agradecer a todos ellos que han estado desde el minuto cero. Y bueno, más que todo, hoy han venido a apoyar, a colaborar en todo lo que se ha necesitado para el día de hoy. Así que bueno, desde ya quiero darle el agradecimiento a cada uno de ellos que han estado, así que bueno, bien, gracias a todos, ¿sí? Bueno, muy buenas tardes a todos y quería agradecerles que hemos venido a hacerle el aguante a Guille y a todo el club de Renault 12. Venimos desde Altagracia, desde Anisacate, y hemos traído cuatro autos, cuatro Renault 12. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, acá estamos, como dice ella, Anisacate, haciéndole el aguante al Guille y a los chicos del club del R12 de Córdoba. Así que bueno, todo muy lindo. Se ve que han tenido un día hermoso, la cena muy linda también. Así que bueno, espero que se vayan todos conformes con todo el esfuerzo que han hecho los chicos. ¿Te falta pagar los churros? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Dino de Tucumán, del club Amigos del 12. Estoy con el amigo Pampa de Puerto Madryn, venimos.
Bueno, estamos aquí en el noveno aniversario en Córdoba. La estamos pasando fenomenal. La verdad que muy linda concurrencia, muy lindo el clima, muy lindo el hospedaje, los chicos, la verdad que mundial. Nada, la verdad que maravilloso lo que nos han tratado. Cada vez se supera más en gente, en autos, en pasión por sobre todas las cosas para tener los autos como están. Así que eso te inspira más a trabajar y a mejorar cada vez más, ¿no? Así que eso es fundamental. Dino sobre todo lo sabe más que nadie, que le metió muchas horas y muchos años a su auto. La verdad que sí, un lindo proyecto que me llevó casi 5 años. Todavía faltan sus detalles, pero tengo a mi amigo Coequiper, que se engolosinó también, y no conforme con un auto, tiene 2 en proyecto terminados, que están más adelante. Y bueno, de paso vamos anunciando y proyectando, los esperamos en Tucumán 2023 y Puerto Madryn 2024. Muchas gracias y nos vemos pronto. Nos vemos. La primera vez que vine fue el 2014, la primera vez que vine fue con mi viejo. O sea que mi viejo me hizo entrar en esta movida. Y del 2014, mucha onda. Me dieron mucha onda. Y eso se agradece una banda. La paso muy bien acá, así que el próximo año en Tucumán nos veremos de vuelta. Buena onda, guacho, buena vibra. Hola, buenas tardes. Soy Jonathan de Buenos Aires. Soy el dueño de La Crota. Bueno, hace 5 años que estamos con esto del rap. La tengo hace 6 años. Y bueno, la onda era hacer algo nuevo, algo que llame la atención, que la gente le guste, y bueno, cumplió su cometido. Y acá estamos en Córdoba disfrutando el Nacional. La verdad que muy bueno, muy bien organizado y lo estamos pasando de 10. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, mi nombre es Darío, soy secretario del Club Renovarse de Buenos Aires. Y bueno, acá estamos en Villa Rumipal, Córdoba, noveno encuentro nacional. La verdad que una alegría volver a Córdoba. Porque el Nacional nació acá hace 10 años, allá por el año 2002, que fue el primer encuentro en Montecristo, que la verdad que nos tocó un clima horrible, mucha lluvia. Era un evento espectacular que estaba armado y la verdad que el tiempo no acompañó y bueno, se hizo lo que se pudo y la verdad que los chicos de Córdoba merecían de una revancha como la de hoy. Y nada, de volver a Córdoba, que es donde nació el Renault 12, la verdad que nada, estamos re felices, re contentos con la gran convocatoria que hemos tenido. Así que nada, feliz de cómo creció esta familia, de que cada vez somos más autos, más gente, más amigos, es fabuloso. Así que nada, felicitaciones para todos los organizadores, han hecho un evento impresionante. Bueno, en este caso estamos mostrando Olés. Gracias a Dios tuve la posibilidad de poder traer los 4 vehículos que hay en casa, que son los que se usan a diario, y bueno, doy gracias a Dios de poder contar con estos autitos que tenemos y bueno, usamos a diario y ya te digo, son el orgullo de la familia. Esta hace muchos años ya que la tenemos en la familia. Bueno, este fue el último que adquirimos, de mi hermano y el de mi vieja, que es el comodín, el que usan todo el mundo comparte. En este caso le voy a contar la particularidad de este auto. Este auto lo conseguí en un taller mecánico. Del primer momento en que lo vi me volvió loco, me enamoró por el estado en el que estaba el auto, deplorable, como me gustan a mí, y listos para restaurar estaba. Bueno, mi viejo fue la cabeza de todo, que fue el encargado de quererlo comprar, de que lo tengamos y que lo podamos restaurar. Bueno, fue así que adquirimos la compra del vehículo. Gracias a Dios lo pudimos tener. Y bueno, lamentablemente a los 20 días de compra del auto fallece mi viejo. Y bueno, fue por eso que decidí restaurarlo en homenaje a él. ¿Qué más que esto en poder darle un buen homenaje y rendírselo de esa manera? El auto más conocido, como todos los compañeros del club o toda la gente que lo ha conocido él, se llama el Pescador. Mi viejo era pescador, el antiguo dueño del auto era pescador, así que dije, qué mejor que se llame el Pescador en homenaje a mi querido viejo que está allá arriba,
que seguro que lo está mirando y está orgulloso de lo que pudimos lograr. Así que bueno, ahí está el pescador para todos, y en homenaje a mi querido viejo que se la pasó toda su vida pescando y su tranquilidad fue la pesca, así que el pescador para todo el país. Buenas tardes, noche. Este evento ya llegó al final. Muchos de los muchachos hablaron, participaron, hicieron todo lo que se podía hacer y más. Mi parte es nada de lo que ellos hicieron sobre lo que está detrás de la cámara. Es tremendo lo que se hizo. Por mi parte no tuve la posibilidad, o sí la posibilidad, pero no fue mi parte la de participar al 100% de los eventos pasados. Pero bueno, en este no había forma de que me hiciera al lado, así que desde el viernes estamos tratando de ayudar a los muchachos. Salió tremendo mi auto ahí. Yo creo que le di cero atención. Era más que todo venir. Yo creo que, no sé, lo que le podría hacer falta quedó al lado en llenar de nafta. 100% nafta, nada de gas, así que bueno. Pertenezco, no sé si lo nombre, pero del kilómetro 191, cercano al vecino que tengo acá, Papi, que acaba de llegar a último momento, pero deseado por el Club de 12 Córdoba. Así que no, tremendo lo que nos ha llenado por dentro. Es algo que es el primero que yo pertenezco, participo en lo que más pude. Podría haber dado más, seguramente, pero lo que salió, como han hablado los muchachos, seguramente salieron cosas bien, cosas mal, pero nos llena mucho el comentario de los demás, que eso nos deja preparando para el año que viene, en donde creo que lo pactado es darle una mano a Tucumán, así que allí estaremos con lo que más se pueda, en persona, en lo que se pueda ayudar previo, que es un plus tremendo. Así que bueno, será la próxima, Club del 12. Como andan, miren por atrás, ya prácticamente no hay nadie en el evento. No, ya terminamos, ya estamos rendidos. Sí, qué manera de haber auto, la verdad. Evelyn no da más de tanto sacar fotos. Yo no doy más de hacer tantas entrevistas, porque la verdad es que hablaron todo. Me faltaron gente por hablar, la verdad, también, pero bueno, no iba a llegar con el tiempo. Claro, si no se iba a extender mucho también, así que tratamos de sacar un poco lo más icónico y las personas, por ejemplo, los distintos clubes que se vienen, claro, de lejos, como que todo. Claro, porque tenemos gente de todo el país acá. Como ya habrán escuchado en el video, vinieron de toda Argentina. Que bueno, espero que le guste el video, porque sí, va a ser, yo creo, un videazo. Un videazo fue, y ahora le di la mejor parte, que son las tomas finales de lo que fue esto. Así que, para mí... Pero no, la verdad, muchísimas gracias al del club de R12 de Córdoba. Sí, eso sí. Sin hablar con los chicos, nos dieron de comer, nos dieron hospedaje. No nos faltó nunca nada, la verdad. Nada. No nos podemos quejar, más que conforme, más que recomendadísimo, sí, para lo que sea. Si en R12 y no pudiste venir, el año que viene se hace en Tucumán. Y el año que sigue se hace... ¿Quién dice? ¿Nos llaman de Tucumán? Claro, ¿quién dice que tenemos que ir a Tucumán? Así que si están viendo y les gustó, ya saben que no tienen que contratar. Espero que les haya gustado el video. Recuerden compartir, darle me gusta, comentar, suscribirse, y si, bueno, si los del R12, si ven su R12, comenten en qué tiempo lo vieron, claro. Salió mi R12. Sí, tal cual. Y bueno, la verdad, no, muchísimas gracias a todos, de todas las provincias, ¿no? La gente, un amor, todo muy bueno. Que muy bien, ahí pasan 12. Ahí como se van. Pero a mí me mató la parte de que me hicieron tirar el dron los chicos para que formaron el 12. El número 12, y tenía un minuto de batería nomás para subirlo. Y encima estaba toda la gente atrás tuyo, así, toda con toda la presión. Sí, normalmente tengo presión tirando el dron. Ahí yo creo que estaba tan contento, pero bueno. La verdad que muy lindo, chico. Sí, muchísimas gracias a todos de nuevo. Y nada. Nos vemos en el próximo video. Que sea en otra provincia, por favor. Sí, ojalá. Nos vemos, bueno, gracias. Nos vemos.
queremos este cierre, aparte de todo el video, porque queremos agradecerle a Cristian, la verdad, hermano, muchas gracias por todo lo que viniste por nosotros y también a todos los chicos del club, porque todos se pasaron, la verdad. Todos estuvieron en como con toda la hospitalidad hacia nosotros. Sí, con todo. Siempre viendo que no nos falte nada, siempre preguntándonos que la estemos pasando bien, siempre con la mejor predisposición hacia nosotros. Y la verdad que eso se agradece mucho y esperemos que les guste, porque también lo hicimos con todo lo mejor, poniéndole lo mejor de nosotros, la verdad. Muchas gracias a todos. La verdad que se comportaron de 10, todos con nosotros. Y bueno, nos vemos en Tucumán, como habíamos dicho allá. Sí, ojalá que todo se dé y podamos ir a Tucumán también. Así que bueno, no decimos más. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos.